Hola, yo soy el doctor Ernesto Cárdenas. Y yo soy el doctor Francisco Cruz. Y bienvenidos a Bayshore Women's Healthcare. Nosotros nos especializamos en el cuidado de la mujer, incluyendo embarazos de alto riesgo, ultrasonido, cirugía mínimamente invasiva y robótica y la ginecología cosmética. Queremos comentarles un poco acerca de nuestra experiencia con el doctor Ernesto Cárdenas. La verdad es que desde el primer momento supe que él iba a seguir con mi embarazo, que iba a continuar viéndonos, porque desde el primer momento sentí mucha confianza. Bueno, como paciente del Dr. Cruz, se los recomiendo a todos, tanto a las mujeres embarazadas como las que no están. No solamente ellos están para atender el embarazo, sino para todas las pruebas que las mujeres necesitamos. Fue una experiencia única, es como sentirse familia. Fue mi primera vez viniendo con el doctor. Ya había venido por recomendación de otras amistades. La verdad que fue excelente, se los recomiendo. Todo mi embarazo fue excelente. A la hora de dar a luz fue igual espectacular. El trato de las enfermeras y del doctor fue magnífico. Apenas tuve la entrevista con el doctor Cárdenas, sentí mucha conformidad. Vivo lejos y sin embargo no me importó venir para acá las veces que tuviera que venir a verlo a él. El tiempo que ellos se toman con uno lo hacen sentir muy bien, como en familia. Se lo recomendaría a cualquiera de mis amigas, a cualquiera de mis familiares, y espero que, bueno, que de verdad que todas pasen por la experiencia de acá. Aquí en Bayshore Women's Healthcare te vamos a dar la atención más personalizada e individualizada para cada una de nuestras pacientes, con el más alto nivel científico y académico para poder cuidar de tu salud. Tener un bebé en los Estados Unidos puede ser una experiencia bastante difícil para algunos pacientes. Las costumbres nuestras en nuestros países de origen usualmente son donde el médico es una persona casi como una extensión de la familia al paciente. En los Estados Unidos a veces eso se pierde en la manera que practicamos acá. La diferencia en nuestra práctica aquí en Bayshore Women's Healthcare es que nosotros entendemos eso. Se tomaba el tiempo, no es que estaba mirando el reloj de que era media hora nada más, ¿no? Sino que cualquier duda que tuviese, él me la aclarara. Hoy hace 9 días que tuve mi cesárea, mi bebé nació completamente perfecta, respiró muy bien y la verdad es una bebé muy saludable, muy bien, y estamos muy contentos y muy agradecidos con el doctor Ernesto por su atención y por todo el apoyo y por habernos ayudado a traer esta bebé al mundo. Después de que di a luz con el doctor Cruz, él me planificó una cita para venir 2 semanas después, quedé en perfecto estado. Solo él me recomendó unas pruebas porque yo había platicado que quería esperar para luego tener futuramente bebé. Entonces él me platicó cómo protegerme hasta que vuelva a hacer esa decisión. Personalmente, yo tuve la suerte de tener una subespecialidad en ultrasonido y ser uno de los 2 únicos médicos en el sur de la Florida que puede atender ciertas condiciones de alto riesgo en el embarazo. En realidad, los recomiendo 100% a todo tipo de personas. Se habla inglés, se habla español. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos. Tienen un grupo espectacular acá. Todas las muchachas siempre están allí para ayudarte, una sonrisa en la cara. Todas te atienden muy bien, te hacen sentir en familia. Es familiar. Tú cuando vienes para acá no sientes que estás simplemente viniendo a visitar a un doctor. Sientes que vienes a visitar a tu familia. Te brindamos un servicio de la más alta calidad, pero a la misma vez con un calor humano que no se puede encontrar en ninguna otra práctica. Para nosotros, nuestros pacientes son nuestra familia, nuestros pacientes son número uno y lo más importante que está acá. Siempre estamos aquí para contestar tus preguntas, para brindarte el mejor servicio y para estar ahí durante los momentos fáciles y a veces durante los momentos difíciles también. Por eso, te invitamos a que vengas a Bayshore Women's Healthcare y nos dejes hacernos cargo de tu salud.